tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Tierra Fértil. Hoy vean ustedes el paisaje, el panorama que tenemos detrás de ustedes. Ganado bravo. Hace mucho tiempo que no habíamos entrado a una ganadería y hoy aquí en la zona de Los Altos de Jalisco, pues tenemos la oportunidad de estar en este criadero de reses bravas y con el ganadero de nombre Octavio Casillas, tu servidor. Gracias, mi querido Octavio, por abrirnos las puertas aquí de tu ganadería. Platícanos cómo se llama y lo principal, ¿dónde estamos ubicados? Bien, primero bienvenido y buenas tardes a todo tu teleauditorio. Estamos ubicados en el municipio del Valle de Guadalupe, Jalisco. Estamos a una altura como de 1850 metros sobre el nivel del mar. Y estamos en un rancho que se llama Buenavista. Y aquí se alojan dos ganaderías, Cerro Viejo, una parte de Cerro Viejo y la ganadería La Concepción. Oye, ¿cuántas hectáreas más o menos están aquí reunidas? En esta finca debe haber cerca de 100 hectáreas. 100 hectáreas. Y háblanos del nombre, Buenavista, Concepción, todos ellos, ¿quiénes los pusieron? ¿Desde hace cuántos años está funcionando estas ganaderías? Fíjate que la ganadería de la que es de mi mujer una parte, se fundó en 1928 por su abuelo, don José María Franco, vecino de aquí cerquitas. Y la de la casa, la de nosotros, se llama la ganadería La Concepción. Se fundó en 1939 en León, Guanajuato, por unos señores apellidados Orozco Gascón, y luego yo ya adquirí el hierro y la divisa de esa ganadería, ¿no? De esa ganadería. Entonces tú no sabes o tú no supiste el por qué le pusieron esos nombres. Hombre, Cerro Viejo porque el abuelo de mi mujer, don José María, tenía un rancho en Cañadas de Obregón que se llama el Cerro Viejo. Y por eso se llama así. Y la mía, La Concepción, porque es la hacienda de La Concepción, en Manuel Doblado. Y bueno, ya te la traes aquí, compras tus terrenos acá y te traes el nombre de la ganadería. Y más aparte del fierro, ¿hay alguna otra cosa que los distingue? Bueno, sí, las líneas genéticas, definitivamente, ¿no? Las líneas genéticas, pero ya ahorita ya prácticamente esta fracción de Cerro Viejo y La Concepción, pues ya prácticamente es lo mismo, ¿no? Y eso, se manejamos las mismas líneas genéticas, sementales y demás, entonces ya hay poca diferencia, pero sí la hay todavía. Oye, y háblanos de eso, o sea, ¿cómo nacen? ¿De dónde nacen? ¿Se traen un toro de allá de España? ¿Cómo es? Porque pues, obviamente el ganado bravo pues viene de sí. España. Sí, como todo el ganado. Aquí en la época prehispánica no había ningún bovino, ni un caballo, ni una vaca. Hombre, la tauromaquia nace un poquito hace muchos años en España, en donde se decía que se pagaba el diezmo, ¿no? Y entonces el ranchero, el ganadero, le daba al clero el animal que era más bravucón, el menos domable, porque no le servía para la yunta de bueyes, ni le servía para el arado, ni para la carreta. Entonces decía, pues de todo le tengo que pagar al fisco, entonces le daba el animal más rejegón. Y el clero, que es buen administrador, lo ha sido toda su vida, pues le hacía una fiestita antes de mandarlo al matadero y realizar ese ganado. Entonces casi todas las fiestas de toros van ligadas a un santo, ¿no? Una fiesta patronal. Y empieza a seleccionarse el ganado por su bravura, al grado de que después de 700 años, pues el ganado es por absorción y por selección, pues es bravo, ataca y pelea, ¿no? Y es un animal que no se selecciona ni por su leche ni por su carne, sino por su bravura y por su manera de embestir. Y de ahí se inicia toda una industria de espectáculo que es la tauromaquia, pues como es la charrería, que también es un espectáculo, como es el caballo de salto, como es tantos espectáculos donde intervienen animales, ¿no? Claro. Y entonces, pues así es como se dan los primeros toros, las primeras vacas, todo ello, y cómo llegan aquí a nuestro continente. Es interesante, porque desde Hernán Cortés en 1526 hubo la primera corrida de toros y se traían toros bravos de España para esos festejos. Hasta que en 1908, unos ganaderos de Zacatecas, apellidado Yaguno, don Antonio Yaguno, y unos de Tlaxcala, apellidado González, se les ocurre traer vacas y toros ya para hacer un criadero. Porque los toros que venían y por alguna razón no se jugaban, padreaban, pero padreaban con ganado criollo, entonces nunca iba a haber una pureza. De 1908 para acá se trae una punta de vacas puras, vaya, puras en cuanto a su encaste, y de ahí para acá empieza la ganadería de toros bravos en México, 1908 hasta hoy. Entonces con los Yaguno. Con los Yaguno en Zacatecas, en la hacienda de Valparaíso, y en Tlaxcala,
La hacienda eran los González, que era de, ahorita me acuerdo la hacienda, una, ahorita te digo cómo se llamaba. Así es como inicia, y entonces ellos son los que Piedras empiezan... Piedras Negras. Y entonces ellos son los que empiezan a repartir esa línea. La sangre, ¿no? Claro, empiezan pero a... Pero viene una sola línea, digamos, ¿no? Sí, llegó una línea de un encaste que allá se llama el Saltillo, que es un estirpe, que tiene sus características fenotípicas y genotípicas, y hasta 1996 vuelve a llegar otra importación de ganado español con otras líneas genéticas. ¿Por qué? Porque hubo fiebre aftosa, y mientras hubo la fiebre aftosa no se podía importar ganado de España. Como ahorita, por las vacas locas, tampoco se puede importar. Pero entonces, ¿cuántos años transcurrieron con una misma línea aquí en México? Pues de 1908 a 1996. Una misma línea. ¿Y no se afectaban? ¿Cómo afectó en las crías? Porque eran la misma consanguinidad. Hombre, hubo una consanguinidad tremenda, y los que eran más buenos genetistas manejaron ciertas familias para no hacer la consanguinidad o evitar lo menos consanguinidad que se pueda. Uh-huh. Y yo te puedo decir que el ganado mexicano, por alguna razón de esas, algo ha de afectar, que sea muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Tú ves un toro de lidia español y es una mole, y nuestro ganado es un poco más chiquito, entre que es tropical y entre que duramos muchos años consanguinados, entonces la consanguinidad te da eso. Eso es una teoría mía, ¿eh? Sin comprobar. Sí, porque aparte también, ya que pasan esos años, vuelve a llegar genética de España con esos toros que dices que parecen ferrocarriles, y bueno, empieza a cambiar. ¿Y por qué no crecieron aquí? Hombre, es una ganadería o una actividad muy selectiva, ¿no? Porque como no hay tantos festejos y la producción de ganado de toros de Bolivia, no creo que rebasemos 250 criadores en todo México, entonces se volvió un nicho muy chiquito, muy cerrado, ¿no? Y además un nicho un poquito con vanidad, ¿no? O sea, los ganaderos somos celosones y no nos gusta andar repartiendo la sangre por todos lados. Entonces, si a ti te salía bueno, pues no querías dárselo a los demás. Entonces, es todo un tema, ¿no? Sí. O sea, muy complicado, definitivamente, porque aparte, bueno, hay crianza, hay evolución, ¿y qué haces con esas sangres, con esas vacas y con los sementales? O sea, porque vas a estar regando tu sangre en todo el territorio nacional. Hombre, los toros que se matan en la plaza, pues ya se murieron, ¿no? Sí. Esos se van a los taquitos. Ya no hay más. Pero cuando tenemos vacas que se desechan o becerras que no dan el estándar de calidad que queremos, pues yo me cercioro de que las maten, ¿no? Porque aparte hay registros, ¿no? O sea, tú llevas un registro de todas las vacas, todos los empadres, todo eso, ¿no? Ese es un buen tema, Memo. La Unión de Criadores de Toros de Lidia, sin dudarlo, es la asociación de ganado más antigua de México. Uh-huh. Tenemos registros desde 1908. Uh-huh. Entonces hay todo un registro, una progenie de dónde viene, cómo viene, cuál fue su abuelo, tatarabuelo, tatatatarabuelo y lo que tú quieras. Entonces sí está muy, muy identificado, ¿no? La prueba está en que si algún toro tú lo vendes y no se lidió en esa plaza y aparece en otra plaza, dicen, mira, tu toro fulano con el hierro fulano se lidió aquí, y ves tus libros y dices, a ver, este lo vendí para tal plaza, no para la otra, ¿no? Uh-huh. Sí, somos muy celosos. Sí, es todo un, bueno, es una industria. Es todo un show, es un espectáculo al que genera riqueza, ¿no? Uh-huh. Y además es una cultura que ya no la trajeron los españoles hace más de 500 años, ¿no? Uh-huh. Y ahorita quienes quieren acabar con ella, pues que no nos impongan cosas que ya nos impusieron, ¿no? Uh-huh. Y tenemos más de 500 años haciéndola y no entiendo por qué no. Bueno, no 500, no. Fue 1526, nos faltarían 5 años para que llegáramos a 500 años. Ya estamos cerca del quinientón. Sí, oye, Octavio, no, pues es súper interesante todo esto. Y aquí que estamos viendo todo este ganado, ¿cuántas vacas y cuántos sementales en un potrero? Fíjate, nosotros traemos potreros de 25 hectáreas con un pasto estrella africana que se nos da muy bien. Uh-huh. Y traemos 40 vacas con un semental. 40 vacas con un semental. ¿Cuántos sementales tienes aquí en tu ganadería? De 5 sementales tenemos. Sí. Uh-huh. ¿Y en total de vacas? Dimos una vendida porque ahora con la pandemia se bajaron los corrales de toros y aprovechamos para dar una selección en cuanto a vacas viejas o que no nos gustaban.
Teníamos 150 vacas y ahorita tenemos 3 empadres de a 40, 120. Uh-huh. Y con ganas de menos. O sea que por año más o menos, ¿cuántas crías estás recibiendo? Hombre, si vemos 120 vacas con una parición del 75%, han de andar sobre 90 o 100 crías al año, ¿no? Uh-huh. Y de esas 100 crías al año o 90, pues la mitad son machos y la mitad son hembras. Uh-huh. Pero luego ahí entran desechos, ¿no? El toro que se despitorró, el toro que no dio la edad, el toro que se te murió, porque tenemos mortandad igual que en todos los seres vivos. Uh-huh. Entonces te anda quedando, no sé, yo creo que por ejemplo, son 120 vacas y nos paren 100 crías o 90 crías y la mitad son hembras y la mitad son machos, de 45 machos que nos nacen, andamos vendiendo 35. Uh-huh. Entre el que se murió, el se despitorró, y el que se desbarrancó, y el que escupió feo, y sí, sí. Bueno, oye, hay temas muchísimos que vamos a ir a un corte para regresar y hablar, por ejemplo, de tus sementales. O sea, que me estás diciendo que lo tienes con 40 vacas, pero ¿cuál es la rotación? ¿Cuál es el tiempo de vida útil aquí en tu criadero? Fíjate que el ganado de Lidia, por tener una selección de comportamiento y no de medición, es decir, no se le mide la leche, ni la carne, ni la conversión, son muy longevos, ¿eh? Uh-huh. Aquí tenemos vacas con 20 años y toros con 15 años padreando. Esa es una manera, ¿no? Ese es un punto importante que quiero que nos los platiques, de eso y la comida, o sea, porque también es un gasto tremendo lo que se lleva todo esto. Pero vamos a este corte y regresamos rápidamente. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Oye, Octavio, aquí vemos otro tipo de ganado. Platícanos de este, por favor. Fíjate que esta es una nueva aventura, Memo. Nos trajimos aquí esta punta de vacas. Es de un encaste que se llama Domec. Es, siendo de Lidia, totalmente diferente en el fenotipo, en las formas, en los colores del ganado mexicano San Mateo, ¿no? Entonces traemos esta aventura nueva a ver cómo nos va con este encaste. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Apenas un año. Entonces todavía no ves resultado. No, estos becerros que ves ahí chiquitos son la primer nacencia. Uh-huh. Y pues estamos con el nervio a tope, ¿no? A ver cómo nos va con ellos, a ver si no quedamos mal. Oye, y estas, aquí me estás hablando de vacas y el semental. Ahí está, $4.99. Ah, ese es el semental. Entonces, ¿ese te lo mandaste, lo compraste allá o cómo? No, un gran amigo, licenciado Benigno Pérez Lizaur, sabiendo que había comprado este encaste y él tiene este encaste, me hizo el favor de mandarme este semental. Y se lo agradezco mucho, ¿no? Yo lo veo un poco más pequeño que el de allá. Es un toro más chico de talla, pero sale con unas llaves, una cornamenta mucho más grande que impacta mucho en la plaza, ¿no? El hecho de que tengan unas llaves y una cornamenta grande aparenta que es más pesado, pero no es más pesado, es más chico. ¿En qué edad anda ese? Ese anda en 4 años. 4 años. ¿Y cuál es la mejor edad de...? Mira, el toro bravo se tiene que lidiar por reglamento mínimo con 4 años de edad. Pero para padrear, hombre, desde los 3, desde que ya se hace reproductivo el animal, puede agarrar las vacas, ¿no? Desde los 3 años. ¿Y hay algunos años en donde es mejor, mucho más fértil o algo? Hombre, del cuarto al séptimo es cuando está su plenitud genética. Y empieza a decaer hasta que un semental a los 13, 14 años prácticamente ya no monta, ¿no? Ya no es fértil. Vamos más adelante, vamos a ver otro potrero. Amigos, tenemos también la oportunidad de estar con Anselmo. Anselmo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes también? Bien. ¿Cuál es tu función aquí en el rancho? Pues el trabajo del ganado, ¿sí? Bravo. Eres el caporal, mayoral, ¿cómo te llaman? El caporal, caporal. De la ganadería La Concepción. Trabajo diario, 24 horas. 24 horas hay que trabajar diario. Oye, Anselmo, ahorita pudimos ver que hay un becerrito por aquí recién nacido, ¿no? ¿Cómo los ubicas? ¿Qué les haces? ¿Cuánto tiempo se permanecen? Son partos naturales, ¿verdad? Parto natural. Oye, ¿cómo llevan el registro? ¿Cómo le hacen para saber cuáles son las vacas que van a parir?
Todos los días les doy su vuelta para saber cuándo paren. Y ya la anoto, los aretamos con la fecha de nacimiento. Por delante de la coqueta, la numeración de la vaca. Y por el lado de atrás, la fecha de nacimiento del becerro, para llevar el registro bien. Oye, ¿tú eres el único que haces esa labor? Yo y mi muchacho, pero casi yo soy el que me dedico a eso. Oye, pero ¿cómo le haces? ¿Hay algunas fechas determinadas de los nacimientos o nacen a lo largo de todos los meses? Nacen todos los meses, como aquí no quitamos los sementales, uh-huh. Entonces todo el tiempo hay pariciones. Pero entonces es una labor importante, sí. Tenaz, porque y de mucho ojo, ¿no? Sí. O sea, porque no vas, digo, nadie, no hay un veterinario que venga a palparla, por ejemplo. No, nosotros lo llevamos bien. Pues le digo, estamos bien checando lo del ganado, bien. Como cuando viene el nacimiento, estamos al pendiente de la vaca, todo eso, porque hay algunas que se les atoran. Uh-huh. Y entonces hay que ayudarles. Ahí sí. ¿Cuánto es su tiempo de gestación? 9 meses es lo que tiene. Pero tampoco sabes cuándo ya quedaron preñadas para saber. Cuando, haga de cuenta, cuando cambiamos de sementales, echamos vueltas todos los días para ver, y entonces sabemos cuando el toro anda con la vaca. Y entonces la anotamos y ya sabemos de cuál es. Ya traen un aproximado. Ándele. ¿Cómo cuánto es tu falla? Pues, ¿cuántos días? Pues de unos 10 días, más o menos, es la falla que hemos tenido, más o menos. ¿Cuántos años tienes tú trabajando en esto y conociendo el ganado, bro? Tengo, voy a costar 8 años ya trabajando en este. ¿Siempre trabajaste en el ganado bravo? No, de esa temporada para acá trabajé en el ganado bravo. ¿Y antes en qué? Antes en ganado de manso, en ese de carne. Uh-huh. ¿Y cuál crees tú que sea la mayor diferencia entre ese ganado de carne y este, que es otro mundo? Y la diferencia es y eso, que el ganado de carne y eso se deja mover, se deja manejar bien, y este pues es diferente. Uh-huh. Necesitamos agarrarle, saberle más, trabajar más al ganado este. Uh-huh. Y este es bravo, ganado bravo, y si ataca, si se te deja ir, ¿cómo se comporta? A la hora de las pariciones y eso sí, no se puede arrimar uno a la vaca, no se puede por la vaca si embiste esto. Pelea y ya ve el manso, pues ese le arrima uno, que agarra la cría y todo bien y no. Oye, ¿cuál es más bravo, la vaca o el cemental? La vaca, cuando está parida, pues. Uh-huh. Y ese sí, te tira a matar, sí, a cornar y a todo. Sí, hay unas que 2 días no se le puede arrimar uno a la cría, uh-huh. Porque... Oye, ¿y les das algún alimento diferente para que tengan más leche, para que puedan...? No. Nada, puro pasto, aquí puro pasto se les da a las vacas. Entonces ellas por naturaleza pues tienen que generar todo para su, sí, su cría. Sí, todo para que, porque por naturaleza ellas, puro pasto y ya ellas se mantienen su cría así. Y estas crías que estamos viendo, ¿cuánto tiempo se quedan ahí con la vaca? Pues hasta 9 meses las dejamos ya desde estamos. Bueno, pues qué interesante, realmente tu función, pues importantísima aquí en todo esto y que tienes que estar, ¿cuántos potreros tienen? 3 potreros tiene. ¿Y cuánto te tardas en darles el recorrido, la vista? Pues mire, como yo me meto en una moto, no duro mucho, aquí duro 20 minutos, recorro todo el ganado en una moto, bien, y me voy y en otro, hago lo mismo y así. O sea, ya te modernizaste también, porque antes era a caballo, ¿no? ¿Dónde quedaron los caballos? Nosotros el caballo lo tenemos para trabajar, para se me enferma uno. ¿Por qué se quedan ellos? ¿Y la madre por qué los abandona tanto hasta cierto punto, pues? Se quedan ellos y eso porque casi ya ve, como están chiquitos, no la siguen la vaca tanto. Entonces la vaca ya al rato los deja y al rato viene a buscarlos. Mm. Y regresa con ellos. ¿Cómo se encuentran? ¿Por sonidos o sí, por olfato? La vaca más o menos donde los dejó. Entonces se arrima y les llega bramando. Mm-hmm. Entonces el becerrito ya despierta y mm-hmm. ya se levantan. Y entonces se conocen sus mismos sonidos. Sí, se conoce su sonido. Bueno, Anselmo, pues interesantísimo, felicidades por esta labor que haces, muy importante aquí en el rancho en La Concepción. Vamos, tengo entendido a que nos presenten otro potrero, ¿verdad? Sí, vamos a ir a otro potrero. Vamos para allá pues, Anselmo. Sí. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Dasam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Dasam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Dasam. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud,
Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. AgroScience presenta AgroScience, cosecha mayores ganancias. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión nos encontramos en el estado de Guanajuato, en Abasolo, y estamos con un productor de sorgo. ¿De nombre? José Juan Ramírez. Gracias, José Juan. Gracias por invitarnos aquí a tu parcela, que vemos es una parcela muy buena, muy bonita, de sorgo. Pero ubícanos en dónde estamos. Es el municipio de Abasolo, este ejido Rancho Nuevo de la Cruz. La Cruz. Oye, y háblanos de tu parcela, que la vemos nosotros muy bonita, un verde muy bueno, fuerte, la planta, la hoja se ve bien. ¿Desde hace cuánto estás tú cultivando esto? Este cultivo lo he manejado hace, pues he rotado maíz y sorgo, pero lo que he metido de agrosaña tengo 3 años, 4 años y medio. Queremos saber, conocer todos esa experiencia de 3 años para acá, cómo ha venido el crecimiento, porque me imagino que lo ha habido. Sí, claro, no, sin problema. De varios productos que tiene y muy buenos. De desarrollo, llenado, de hecho hasta una deficiencia que tenga una planta, la hace pues, al ser 100%. Uh-huh. Oye, ¿y todo eso se ha repercutido en mejor, mayor cantidad de tonelaje? Es un rendimiento, yo lo estoy manejando de 800 a 1 tonelada por hectárea. O sea que es muy bueno el producto. Sí, la verdad viene muy concentrado. Oye, ¿y cuál de todos los productos, porque son varios, te llama más la atención o crees que te ha dado mejores resultados? Yo lo manejo por paquetes. Uh-huh. Ese es el desarrollo y así una deficiencia por ahí le ponemos un push o algo u otro. Oye, ¿y cómo ves la asesoría técnica que te dan, el apoyo? No, pues eso ni qué decir al 100. ¿Tú crees que sea elevado o que valga la pena por el resultado que te da? Si vamos a meterle poquito más de costo, pues prácticamente se va la cosecha. A los kilos, vamos a la báscula, por decir, así es. Y sobre todo también en este, también van a al dulzor, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Sí, es el dulzor del ganado, pues, a lo que va dirigido, pues, el grano. Entonces, bueno, con la experiencia de 3 años, ¿tú recomendarías ampliamente este producto? Sí, claro, a ojo cerrado. Uh-huh. Muchas gracias por habernos invitado aquí a tu parcela. Al contrario, muchas gracias igual a ustedes que nos han acompañado. Por nada, gracias a usted. Y amigos, pues, muchísimas gracias. Vean este tipo de parcelas. Así como estas, ustedes lo pueden tener. Acérquense con la gente de AgroScience, porque ya saben que con AgroScience cosechan mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Octavio, ya estamos en otro potrero. Háblanos de este, por favor. Fíjate que este es otro en otro empadre, de la misma sangre San Mateo. Y aquí lo que hacemos es mover a algunas familias para evitar un poquito la consanguinidad, de tal manera de que intentamos que los que anden con este toro no tengan mucha relación genética con esta familia y en otros empadres. Entonces jugamos con nuestros empadres para evitar la consanguinidad, ya que nos es muy difícil conseguir sangre. Ejemplo, en otras razas, Angus, Brangus, Brahman, pues es bastante fácil sacar sangre sin no haber consanguinidad. Aquí no, aquí es complicadísimo eso. Entonces, así le hacemos, Memo. Oye, este ganado es muy, ¿qué le podríamos decir? ¿Nervioso? ¿Por qué corre luego? Hay diferencia de otros ganados de otras razas donde sí te aguantan un poquito más cercano. Este ganado que vimos es el que corrió del otro potrero. Sí. Fíjate que aquí es su querencia, la tienen muy marcada. Cuando pasa un evento para ellas raro, corren a su querencia y aquí se quedan. Es un ganado muy sensible, demasiado y nervioso. Oye, háblanos del agua. Estamos viendo aquí este paraje. ¿Haces que el ganado esté en potreros con suficiente agua a buenas distancias para que caminen, para que vayan, para que vengan? Fíjate que en el caso de las vacas no es tan importante. Porque con que tengan sus buenos aguajes y beban, en el caso del toro sí. El toro va a ser un atleta. Entonces intentamos en el toro ponerle el agua lo más lejos que se pueda del alimento, para que por lo menos tenga que ir a beber y venir a comer.
en el toro, en la vaca, ¿no? En la vaca, con que traiga su cría bien criada es más que suficiente. Pero sí les tenemos uno o dos aguajes por potrero, uh-huh, y aparte contamos con un pozo profundo por si llega a haber una seca como la que pasó en mayo pasado y que no nos falte agua, ¿no? Uh-huh. Oye, y en relación a los pastos que estabas diciendo, ¿estos pastos son naturales o los tuviste que sembrar? Porque hay diferentes variedades. No, este es pasto, es estrella africana, uh-huh, lo tuvimos que implantar. Uh-huh. Nos costó algo de trabajo porque no es con semillas, sino es con codito, con cepa. Uh-huh. Pero mira, bendito Dios, ya lo logramos implantar y tiene muy buen crecimiento y nos mantiene muy buena cantidad de ganado. Uh-huh. Y debemos de andar a la orden en este ganado que es más delgado que otros estirpes y otras razas. Uh-huh. Debemos de traer unas 3 cabezas por hectárea, yo creo. Oye, ¿y ya que lo implantas, ya se queda ahí y se reproduce solo? Sí, es muy agresivo, uh-huh, pero tiene algo raro. Por ejemplo, ahorita traemos una plaga de chapulines, ¿no? Uh-huh. Que te lo acaba inmediatamente. Entonces, hay que estarlo abonando, hay que estarlo peleándote contra los chapulines o contra la hoja ancha. Uh-huh. Hay que fumigar, pues como todo cultivo, ¿no? Y para fin de tener una buena productividad tenemos que hacer eso. Claro. Oye, háblanos, ahorita que estoy viendo las cornamentas, que en el toro pues les llaman las llaves, ¿no? Háblanos un poquito de ello y los colores, ¿cómo se dan? ¿Cómo los...? Fíjate que, obviamente la cornamenta es importante porque lo que tú vendes es un animal que tiene un fenotipo y tiene que tener una estampa y tiene que tener una presencia. A la hora de la selección, intentas dejar que el semental tenga una cara de buen tamaño para que te deje y te racie una casa de buen tamaño. Y una vaca, en el momento que le ves una cabeza que no está prominente, pues intentas desecharla, ¿no? Los colores son difíciles. Te voy a decir por qué. Porque nosotros llamamos que hay un toro raciador o un toro padre de la ganadería. El toro padre de la ganadería normalmente es aquel que es muy bueno y que dejas muchas hijas de él. En este caso, tenemos una cantidad importante de ganado colorado, porque tuvimos un toro colorado que nos dejó muy bueno, uh-huh, y yo te puedo decir que el 40 o 50% de ellas son hermanas, hijas del mismo toro. Uh-huh. Entonces empiezas a dejar un color, no porque tú lo escojas, el, uh-huh, color no lo escoges, uh-huh, escoges el comportamiento de la vaca. Uh-huh. Pero si ese toro, que tiene un poder genético y que ració muy bien, te pinta un color, pues llega el momento en que pintas una ganadería de un color, ¿no? Claro, que eso también, bueno, hay colores interesantes en donde también luce mucho más el toro, ¿no? Aparte del negro. Sí, claro, uh-huh, claro, que luce más. Uh-huh. Y te voy a decir algo, en la Plaza de Toros, un color que tenga blancos con negros o colorados, al puro que sale en la plaza, el público se lo ve bien, ¿no? Sí. Ya de entrada no está mal. Uh-huh. Pero fíjate cómo es un tema bonito. Los colores... Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué tengo yo que ver el color del toro cuando voy a una plaza de toros? Que si es cárdeno, que si es colorado, que si es listón. Pues lo que pasa es que hace más de 100 años, cuando no había fotos, ni había este medio tan precioso, los vedores de ganado tenían que ver toda la pinta, tanto en caballos como en toros. Entonces, si yo te mandaba a ti a que fueras a ver una corrida de toros, o a ver una corrida de caballos, o a comprar un ganado, tú deberías de traerme la reseña. La descripción de tal manera que cuando tú me la dijeras o la leyera, en mi mente estaba haciendo una fotografía mental del toro. Ahorita no, ahorita le tomas una foto a un toro y ya ahí lo estás viendo. Y entonces de ahí sale la reseña de los colores. Y de ahí sale el hecho de que mucha gente discuta que si es rosillo, que si no es rosillo, que si es canelo, que no es canelo, ¿no? Era por esa agudeza a la hora de la descripción de un color de un caballo, un toro, ¿no? Que por cierto, aquí en el ganado pues no hay tantos colores de ganado, ¿no? Como hay en los caballos, por supuesto. Fíjate que no, pero en mi ganadería sí. Si alcanzas a ver, mira esta vaca que está aquí, tiene la cara negra, el hocico blanco y es colorado opaco. Uh-huh. Pues te puedo decir que para nosotros es una colorada, deslavada, bragada, ojinegro y bocinera. Ajá. Ahí está la descripción, encuéntrenla. Y entonces hay un montón de colores, ¿no? Uh-huh. Pero conmigo sí hay una variedad de colores. Hay ganaderías donde son todos negros. Todos negros. Uh-huh. Conmigo no, conmigo ha habido esa diferencia, esa diversificación de colores. Oye, háblanos un poquito, que no lo alcanzo a ver desde aquí, por ejemplo, el color del casco. Decían que en el ganado, se dice que en el ganado que tiene la pezuña negra, son más aguantadores. ¿Cómo se comporta? Sí. Sobre todo en un Hereford, en un Charolais, ¿no? Uh-huh. Pero este ganado que tiene 600 años de rusticidad, no les vale. O sea, no, eso no. Eso no aplica. Este ganado es más rústico que nada. En este ganado no aplica.
esa rusticidad. Tienes que tener tus potreros así, no tan, no en peñascos ni nada, o los puedes mantener en donde sea. No, el ganado este vive arriba de un peñasco y en una barranca y en una sierra. Nosotros porque los tenemos desmontados y plantados de pasto, ¿no? Pero yo conozco ganaderías donde vive donde ni los venados viven. O sea, es un ganado muy rústico, muy rústico. Oye, ¿temperaturas y altitudes? No, hombre. ¿Se adapta a cualquiera? Tlaxcala está a 2.600 metros y hace un frío del demonio y vive perfecto. Uh-huh. Y en Andalucía, al sur de España, hace calores de 48 grados y vive perfecto. Es un ganado muy rústico. Uh-huh. Su historia y su vida ha dicho que vive donde quiera, ¿no? Uh-huh. 100%. Oye, y ya que están aquí, obviamente, un paso, aquí crecen, se empiezan a reproducir, llegan a cierta edad y después aquí tú separas, ¿no? Lo que vas a vender, lo que no te interesó, ya le echaste el ojo y otros tienes que hacer, ¿qué? ¿Una tienta para saber cómo sí, es el proceso? Sí, pero no. Nosotros lo que hacemos es, cuando llegan a los 9 o 10 meses de edad, desahijamos y erramos en el mismo faena. Okay. Y es una faena pues, donde nace la charrería, es asado, campirana, soga y todo. Entonces, desaijas a los 9, 10 meses, erras vitaminas, desparasitas y separas en ese momento hembras y machos. Las hembras se van a un potrero en donde un año después van a entrar a una faena que se llama de tienta, que es torearlas. Y el toro no, el toro lo dejas hasta los 3 años que se hace novillo o 4 que se hace toro, desarrollando. Y no lo puedes cebar como si fuera un toro de engorda o un cochino. Tienes que irlo madurando. Porque si lo engordas muy rápido, llega al kilos y entonces no se mueve. Entonces no se, y si no se mueve, pues no va a durar en la faena. Entonces es un animal que lo vas madurando como un buen vino. Lo vas madurando. Y faltando unos 3 o 4 meses antes de la corrida, que ya previamente te dijeron que paras a tal plaza, le aprietas grano, lo rematas con morrillo y con... Pero es un toro que tiene 4 años comiendo poquito y madurando en su pensamiento. ¿Cuál es el peso también adecuado para que llegue un toro a una corrida? Mira, año y peso. El reglamento taurino, casi de todas las plazas de México, te exige que tenga 4 años de edad cumplidos, sus astas, es decir, sus llaves o sus pitones íntegros y mínimo 460 kilos de peso. Pero casi todos nos vamos con 500, 520, 510 kilos de peso. Es su peso ideal. Sí, le subes más de eso y ya no se mueve. Lo acochinas y ya perdió su equilibrio, ¿no? Oye, ahorita que dijiste pierde el equilibrio. Los cuernos, pues es muy sensible y ve la medida, te puede medir el toro. ¿Qué hay de los despuntes? Despuntar un toro en una corrida. Mira, voy a hablar de lo que es... permitido. En las corridas rejón está permitido despuntarlos con el afán de que no golpee un caballo, pero pierde sensibilidad. Es como si tú tienes las uñas largas, uh-huh, y te acostumbras al teléfono, la máquina o la computadora con uñas largas, y el día que te las cortan, pues como que no llegas, ¿no? Uh-huh. Es igual. Uh-huh. Para ellos su pitón es su arma, uh-huh, y si le das una manipulada, pues ya le quitaste ahí varios tiros a la pistola, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Lo dices, es como las uñas, no los afectas. No, hay nada. No se afectan, vaya, no merman en su juego, ¿no? No. Bueno. Pues bueno, podemos pasarnos aquí toda la tarde viendo este ganado, este paisaje verde que nos está tocando en un tiempo excelente, extraordinario. Que también no les das nada más por último, no les das otro alimento más que este pasto. Nosotros no. Vaya, porque tenemos pastos implantados, hay ganaderías donde desde enero que la hay que darles de comer un puñito ahí de rastrojo. Nosotros, bendito sea Dios, no, salvo sus minerales y unas piedras que damos, unos bloques nutricionales con un poco de urea, si hay que decirlo. Entonces los suplementamos con unas piedras de urea y los suplementamos con minerales y se acabó. Pero te puedo decir que en el 90% de las ganaderías sí le suplementan desde enero, febrero, marzo, hasta que llueve, ¿no? Sí, porque bueno, eso también pues les da mucha economía a ustedes, ¿eh? O sea, les baja los gastos de operación tremendamente. Más aparte también me estoy dando cuenta que el veterinario llega nada más en ese momento, a los 9 meses, ¿no? Cuando desteta. Sí, el veterinario viene, bueno, cuando hay un caso específico, un toro cornado, lo que sea, pero cuando no, viene a los 9 meses, nos ayuda a vacunar, desparasitar, yo erro, el caporal laza, lo subimos, hacemos la faena de campo que los invitaremos cuando vaya a hacer, que es bonita, preciosa. Ya tenemos trato. Sí, es un compromiso, es muy bonita, es muy mexicana. Sí,
O sea, mientras que en España usan garrochas, aquí es todo a soga y todo es lazado y todo es pues, único, ¿eh? Único, único, claro. Porque los argentinos usan unas bolas ahí y la soga y el arte de mover una soga, nomás los mexicanos lo tienen. Y tengo que presumir que en Jalisco somos creo que poquito muy buenos. Así es. Así es. Oye, mi querido Octavio, pues también tengo entendido pues que ya tienes el cortijito, ahí vamos a hablar un poquito de la tienda, que ya hablamos de eso y de todo el desarrollo de esta ganadería, ¿te parece? Me parece bien y vámonos al siguiente. Ya está, vamos para allá. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Organodel, fertilizante orgánico natural mejorador de la estructura de los suelos agrícolas. Se obtiene al someter la materia prima a la acción de bacterias aeróbicas termofílicas. Es rico en humus y nutrientes importantes para todos los cultivos de hortalizas. Aplique Organodel en sus cultivos y lo comprobará. Mi querido Octavio, ahora ya estamos en otro lugar, otro espacio en donde ahora ya se van a ver los toros y realmente algo, ya un paso antes de llegar a una plaza de toros, ¿no? Así es, mi querido Memo. En la otra finca donde venimos, allá están las madres, los becerritos, allá erramos, destetamos y nos los traemos a este rancho. Ya destetados y errados, nos los traemos con 9 meses y los soltamos en un potrero a que crezcan. Y que vayan madurando, y que vayan madurando, y pasa un año, y pasan dos, y cuando cumplen 3 años y medio, los encerramos en estos chiqueros, uh-huh. Y aquí les empezamos a dar de comer. Uh-huh. Y aquí a tu derecha están las instalaciones donde embarcamos, uh-huh. Donde se embarcan los toros y donde se hace todo el manejo, que no es nada fácil, uh-huh. Porque no se puede enlazar, porque tienen que entrar escondidos, porque tienen que estar engañados, entonces todo se hace en silencio, al pasito. Ahí los llevamos, entonces es todo un arte embarcar una corrida de toros. No le pones zanahoria adelante para no. Que te la siga. O sea, sí debe de ser. Porque en primer lugar vas a tener, ¿cuántos son una corrida? ¿6 o 7? Seis más el reserva. Uh-huh. Aquí si te pones a contar hay 7. Uh-huh. 6 más grandes y uno más chico que sería como el reserva, ¿no? Reserva, sí. Cualquier cosa. Y entonces aquí, ¿durante cuánto tiempo lo tienes en este chiquero? Hombre, 6 meses o 7. 6 meses o 7. O sea, ¿con tanta anticipación te contratan una corrida? No, pero tú empiezas a meter toros a comer cuando se llegan las fechas de fiestas. Mm. Por ejemplo, en este tiempo de aguas, pues casi no tenemos toros, porque entre la pandemia y entre que no hay corridas en el tiempo de aguas. Mm. Pero entrando octubre, septiembre, es día de San Miguel y empieza la México y empieza Guadalajara en octubre y empieza a ver, luego llegan los carnavales, entonces tú ya desde antes preparas 3 o 4 corridas, las metes a cebar, a los cebaderos, uh-huh. Con el afán de decir, hombre, ahí vienen los clientes, ¿no? Uh-huh. Así es como en esta. ¿Esta ya es una corrida que ya tienes amarrada, pactada? Hombre, esta corrida está palabrada para Yagualica el día 29 de septiembre, pero creo que como están las cosas no se va a dar. Bueno, eso sería tristísimo porque ya traemos un año de pandemia, un año de cierre de todos los espectáculos. Sí, sí. Pero vamos pensando positivamente y que esta se dé. Ya lo tienes aquí. ¿Y en qué fecha dices que sería? 29 de septiembre. Y estamos en los primeros de septiembre. Por o sea, poco. Todavía lo tienes aquí. ¿Aquí le das alguna alimentación? Sí, aquí se le da un concentrado muy rico en granos, uh-huh. Para cebarlos. En esta ocasión no los tengo muy graneados. Uh-huh. No están tan rematados por la incertidumbre. Uh-huh. Pero aquí es donde los cebas, los engordas, con un porcentaje de maíz o de sorgo muy alto. Aquí, cuando llegan del campo aquí, ¿los pesas o no? ¿O es a ojo? No, van pesados y por edad. Acuérdate que cuando los cerramos traen un número, uh-huh. Ese número está en el registro, sabemos qué día nació y qué fecha uh-huh. Tiene. Todos nosotros decimos, novillo que tiene 3 años y medio, 3 años, 4 meses, al cebadero. Uh-huh. Entran a la báscula, se pesan. Se meten al cebadero y conforme se van desarrollando llegan los veedores de los toros y de los apoderados de los toreros, empiezan a escoger por tipo, por tamaño, por cornamenta, por hay mil maneras de cómo acomodar una corrida y otra, ¿no? Las vas emparejando. ¿Y en qué peso entran y cuánto se reponen aquí durante? Hombre, un novillo de 300, de 3 años y medio, 3 años, 2 meses, 5 meses debe de andar pesando
380 kilos y lo sacamos de 480 a 500. Y eso ya nada más con puro alimentito. Puro pipirín. Oye, pues muy bien y muy padre, y debe ser una experiencia increíble esa que dices, pasarlos, ¿no? ¿Cómo lo vas a pasar para subirlo al camión? O sea, porque aquí están los 7 toros. ¿Cómo le haces? No los puedes lazar, no los vas a agredir, porque se van a sentir agredidos. Y entonces, ¿cuál es la fórmula para el corredor? Te la voy a platicar. En otras ganaderías, y en las ganaderías españolas, usan cabestros, que son bueyes, para mover el ganado, que es maravilloso. Pues nosotros no manejamos cabestros. Nosotros les ponemos aquí en este corral, ahí se ve el comedero, la comida, y salen a beber acá. Y el día del embarque, pues les abro para que vayan a beber, pero no se quedan. Entonces los encierro y se quedan encerrados y para arriba nos los llevamos. Y aquí es un chute que los llevamos así. Embarcar 6 toros te puede llevar 2 horas. Mientras que de ganado manso, embarcar 6 toros pueden ser 3 minutos, ¿no? Aquí obviamente ya vas a ir por la barda con una lanza, me imagino, empujándolos. Un agarrocho. Eso, no se agitan demasiado, no hacen por pegarse aquí a la barda, ¿no? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, y se desgastan. ¿Sí? Y se pueden despitorrar. Y entonces imagínate un toro de 4 años, que lo cuidaste con todo cariño para que en el último momento se despitorre. Entonces tiene que haber gente muy capacitada, con mucho talento, con mucha tranquilidad, no puede hablar nadie. Ya te diste cuenta que levantando un brazo los animales se van. Entonces tiene que ser con mucha paciencia empezarlos a llevar a su aire. Tienen que ir por su voluntad, a fuerzas no van. Entonces ahí hay toda una técnica para llevarlos. Que me imagino que los últimos ya son más fáciles, ¿no? Porque van siguiendo aparentemente ese cabresto, ¿no? Es exactamente al revés. Al contrario. El más difícil es el que se queda al último. Es el que no sufrió el engaño, el que no se fue a la primera. A diferencia del ganado manso, es exactamente al revés. ¿Y aplicas algo? No, lo dejamos que se tranquilice y le damos su aire y le damos su tiempo, y cuando él diga, no cuando uno diga. Y ahí se queda el camión esperando 2 horas, 1 hora y media. Sí. Oye, ¿hasta qué hora termina tu chamba como ganadero? Fíjate que en el aspecto económico termina cuando sube la última pezuña al camión. En el momento en que sube la última pata del sexto toro, mi responsabilidad como ganadero termina en el aspecto negocio y zootecnia. Pero en el negocio de sangre y en el negocio de responsabilidad de la genética, no, termina en la plaza. Acuérdate que yo me llevo las mentadas de madre o me llevo los aplausos. Entonces, aunque el toro ya no es mío, ya lo vendí, ya lo enajené, ya es propiedad de una empresa, la imagen, el hierro y la cómo se comporten los toros en la plaza sigue siendo de mi propiedad. La prueba es que si un toro se indulta y logra tener ese beneplácito de que toda la plaza pida el indulto y el juez lo otorgue, el toro se regresa a la ganadería y sin dinero. O sea, a mí ya me lo pagaron, pero se regresa a hacer un semental y a cubrir 40 vacas, ¿no? Cada año. Entonces, sí son como dos valores, ¿no? El tangible, que es el peso, el dinero, el subirlo, lo que la báscula, y el intangible, que es la bravura. Entonces el camión, debo de entender que ese lo traen el comprador. Casi todas las empresas tienen sus camiones y van en cajones de 80, 90 centímetros por 2.20 de largo. Van apretados. Sí, apretados y oscuros, que no vean claro. Porque si él ve un claro, desbarata el cajón, ¿eh? Claro. Tienen que ir oscuros totalmente. Oye, en cuanto a permisos, guías de traslado y eso, ¿cómo se maneja? Te platico. Entra el Ciniga, total, como está en cualquier animal, pero afortunadamente la Asociación de Criadores de Toros de Lidia negoció con las autoridades, SADER y SAGARP en aquel momento, para que podamos transitar toros que van a lidia y muerte sin tantos problemas, siempre y cuando vayan a lidia o muerte. Cuando van a criaderos, es igual que todos los toros de cualquier raza, pero sí tenemos una ventajita ahí. Qué bueno, porque existe una asociación, ¿no? Hombre, existe una asociación que tiene 80 años, ¿no? Y te platicaba, sin dudarlo y sin temor a equivocarme, y si me equivoco que alguien me lo aclare, seguramente es la Asociación de Criadores de Razas Pura más vieja de México, la Asociación de Criadores de Salida. Yo creo que es más vieja que la de Cuarto de Milla, que la de Angus. Que Matusalén. Que, pues imagínate, se ha de haber formado como en el veintitantos, 1920 y tantos esa asociación. Una ganadería como la tuya,
¿cuántas corridas de toros son las que puede llegar a vender? ¿Vendes tú actualmente? En tiempos normales. En tiempos normales. Mira, nosotros en tiempos normales tenemos 150 vacas que producen como el 70% de la aparición, porque el animal bravo es muy frío por su misma consanguinidad. Y no te creas que traemos los índices del 85 y 90 de aparición, traemos el 70 o 75. Entonces, 150 vacas por el 75 son como 120 cabezas. Esas 120 cabezas, la mitad es machos y la mitad es hembras, entonces te quedan 75 machos. Si lo divides entre 6, dirías, ah, pues traigo 12 corridas, pero no. Hay toros que se matan a puerta cerrada, hay toros que se matan, se torean pase mental, hay toros que se despitorran, hay toros que se mueren. Nosotros en condiciones normales vendemos unas 7 corridas, 42 toros al año. Bueno, pues ya es considerable, pero también para llegar a una corrida, pues punto importante es esta plaza que tienes aquí, que es donde haces las tientas. Esta se llama el laboratorio de control de calidad. Aquí es donde, en este laboratorio es donde probamos a las becerras y a los toros, a ver si su bravura es la buena, y cuando no es la buena, va afuera, pero fuera al rastro, fuera al muerte, ya te dije. O sea, este ruedo es donde experimentamos, donde tentamos, donde toreamos, donde probamos, donde si ponemos un semental nuevo, decimos, a ver, ya me urge ver la becerra de la vaca fulana porque es de un semental nuevo, a ver qué me dejó, y luego te llevas el desastre, ¿no? De que si fue mala, dices, ya perdí 4 años porque un semental dura mucho, o me fue muy bien, ¿no? Oye, y en ese tipo de tientas, ¿quiénes vienen? ¿A quiénes invitas? ¿Invitas toreros, novilleros? ¿Qué? Mira, La regla es aquí en mi casa que tienen que venir toreros con alternativa, es decir, matadores de toros. Y se traen uno o dos novilleros para que toreen junto con él, ¿no? Aunque últimamente le hemos echado muchas vacas a los novilleros por la pandemia, no había toreros, no querían torear, entonces pues, los novilleros. Pero la regla es que vengan matadores de toros. Y bueno, intentamos que vengan matadores de toros de nivel, figuras del toreo que nos ayuden a ver las vacas, pero luego hay matadores de toros, un amigo tuyo y mío, Mariano Ramos, que era el más engañoso del mundo. Era un torero tan poderoso que te hacía ver la vaca mala, te la hacía ver buena y te engañaba. Entonces, así que buen tentador, nada, de tan bueno que era Mariano. Entonces, hay que traer un torero normalito, ¿no? Sí, un normal para que realmente puedas ver, ¿no?, el desarrollo de cada uno. Que ese punto, si te parece, vamos a este corte y regresamos porque vamos a hablar precisamente de esas tientas, quiénes han venido, qué satisfacciones te están dejando y todavía otros puntos más que quedan en el tintero. Con gusto, vamos. Eso, vamos para allá. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Dasam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Dasam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Dasam. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. Octavio, dime cómo le haces para traer una corrida de toros. Estás allá en el campo, vas, tú los eliges, esos 6 o 7 toros, los separas y los traes aquí. Se desconocen, a lo mejor han estado en diferentes potreros, que no lo sé, eso tú me dirás ahorita, y los vas a juntar. ¿Cómo se comportan aquí? Mira, cuando se desaije y cerra a las 9 meses de edad, los hermanamos todos. Y llegan a un potrero todos, los 40 o 50 de la camada. Le llamamos camada. No lo revolvemos con la de la camada anterior, que se pelean. Y conforme van madurando y creciendo, vas escogiendo los que tienen mejores hechuras, mejores cornamenta, o son de cierto semental muy bueno o de cierta vaca, y empiezas a apartar para ciertas plazas. Hay plazas chicas, plazas medianas, plazas grandes, y empiezas a enlotar. Entonces empiezas a hermanarlos por ahí del año 2 y medio de edad. Entonces dices, estos 6 o estos 8 o estos 10 van a hacer una corrida por tipo, por semental o por lo que quieras. Y entonces ya empiezas a separar y vas poniendo
cada uno para cada mercado. Entonces, hay plazas en donde no te exigen que sean tan grandes, como Guadalajara, que te exige el toro más grande de México. Entonces, es la manera. ¿Y cómo empiezas a madurarlos? Les empiezas a dar 4 kilos cabeza a día de concentrado, te subes a 5 hasta que llegas a 12 kilos cabeza a día, que es cuando ya lo estás rematando de gordos, ¿no? Uh-huh. Hay que irles dando poco a poquito, lo que en el argor del rancho muchos me van a decir es irlos graneando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Oye, y en este aquí, físicamente lo estamos viendo, este potrero también, ¿cómo les das y cada cuándo les das? ¿Les das a llenar o llevan una dieta o cómo? En este momento ya están a llenar. Te tengo que decir que aunque tú le dices potrero, esto es un corral, porque no es un ganado de engorda en donde tienes un corral de 10x10. Aquí tienen que tener por lo menos 5 o 10 mil metros un corral para 6 toros, por si se pelean, el perdedor salga corriendo, tenga dónde salir huyendo. Entonces no puedes tener aquí en ganado de engorda, aquí te cabrían 200, 300 cabezas engordando. No, aquí caben 6 toros nada más. Nada más. Sí. ¿Cómo es la alimentación? La alimentación es un concentrado que trae 60% de grano entre maíz o sorgo, un 20% de soya, un 12 o 13 de melaza, vitaminas, minerales y su fibra. Llámese rastrojo, llámese alfalfa. Y nosotros le vamos dando concentrado y la fibra dependiendo cómo estercolen. Entonces, la estercolada te dice todo lo que trae adentro, ¿no? Entonces, oye, es el termómetro. Oye, estercoló muy aguado, súbele a la fibra. Oye, estercoló muy durito. Ahí te la vas llevando, ¿no? Y tú vas viendo cómo van embarneciendo los toros, ¿no? ¿Quién les da y en qué horarios? Tenemos un vaquero que les da de comer. Él les da a las 7 de la mañana una comida y a las 4 de la tarde otra. Contemplando que se coman 15 kilos cabeza a día. Entre 10, 12 de concentrado, más otros 4 o 5 de fibra, ¿no? De la alfalfa o rastrojo o eso. Yo tenía entendido, me dirás si es cierto o no, que cuando están aquí, cuando llega la persona que les va a dar de comer, les da de comer y se portan tranquilos. ¿Es cierto? No los embisten, no los buscan. Es que aquí pasa lo que hay que estar bien con la cocinera. Al que le da de comer... Uh-huh. Sí es cierto que cuando el de que da de comer viene distinto vestido, trae un sombrero que no es, medio le hacen el feo, ¿eh? Uh-huh. Pero realmente lo conocen, no hace nada, te pasa, les da de comer, ellos saben que les va a dar de comer, no es pleito, uh-huh. No lo está agrediendo, no pisa uh-huh. sus terrenos, y sí, no, normalmente no pasa eso. Y me imagino que siempre es el mismo. Pretendemos que siempre sea el mismo, uh-huh. porque si cambiamos de vaquero, cambian estos, ¿eh? Uh-huh. En la mano de dar de comer y en ellos que se alteren. Uh-huh. Entonces, sí. Porque también me imagino que por el olfato también lo deben de percibir, ¿no? Son hipersensibles, uh-huh. perciben quién es, perciben si llegó o no llegó, son muy sensibles. Cuando el vaquero les da de comer a la misma hora, todos los días, se les hace una rutina a ellos, ¿no? Claro. Sí. Oye, por último, ya está este lote, ¿quién escoge el lote? Tú, el empresario, tú haces el trato con el empresario... Los apoderados, los toreros, los novilleros, ¿quién, cómo? Ay, Dios mío, es todo un tema. Haz de cuenta que yo tengo 3 corridas aquí, ¿no? Uh-huh. Y por tipo y por tamaño y por peso van a diferentes plazas. Uh-huh. Entonces, si un empresario me habla, me dice, oye, necesito una corrida de toros, la primera pregunta es, ¿para dónde es? Uh-huh. Y entonces yo ya ubico, si es una plaza mediana o una plaza grande, yo ubico cuál de los toros le voy a enseñar. Uh-huh. Cuando llega el empresario y manda a su veedor, le toma fotos, y le digo, mira, de estos 20 toros o 15 toros, escoge 6. Si los toreros son de cierta importancia, pues vienen los apoderados de los toreros y ellos meten mano y escogen uh-huh. que si este es bonito, que si este es bajito, que si este es grandote, que si este es lo aquello. Todo lo que tú planeaste te lo deshacen. En 2 segundos. En 2 segundos. Y eso es en base, obviamente, me imagino, a su torero, a su... Ellos defendiendo su torero, que para eso les pagan, uh-huh. y en su experiencia, en su conocimiento. Un ejemplo, llegan conmigo y me dicen, oye, yo quiero que el toro colorado vaya porque lo colorado te sale bueno. Entonces ahí traen ellos ciertos paradigmas, ciertas uh-huh. ideas de cada ganadería, el uh-huh. tipo, que lo que esto, aquí le funciona el grandote, el chiquito. Hasta la superficie. Hombre, todo. Uh-huh. Y tú sabes que de eso hay todas, todas. Oye, ahí estamos viendo esta persona, ¿cómo se llama, oye? Tu ayudante. Toño. Él es, no, sigue dando de comer, sigue. Oye, ¿y cuántos kilos es ese costalito? Entonces deben ser unos 40 kilos, ¿no? 40 kilos. Ahí son 7 toros, por 12 kilos o 15 kilos, deben comerse 100 kilos al día. Entonces yo creo que le va a echar costal y medio ahorita y costal y medio en la mañana. Mira, ahí vienen, uh-huh. mira, ahí vienen la comida. Fíjense cómo se van a acercar, lo que les estábamos diciendo. O sea, aquí no son toros bravos. Uh-huh.
aquí nos tenemos que tapar tantito, precisamente lo que decían de la gente que conocen, a los que desconocen pueden variar. Sí, mira, ahí se van a venir ellos, están filmando yo creo, se van a venir a comer, vienen a su comida. Sí, ciérrales, sí, están filmando arriba, sí. Toño, ¿tú te podrías quedar ahí otro ratito y no pasa nada? No. ¿Te arriesgas o qué? No. A ver, vamos a ver qué tanto. Sí, qué tanto se acerca. Ahí vean ustedes cómo está este Toño, que es el encargado que le da de, ahora sí que de desayunar y de comer a estos animales. Y se conocen ya. Ya son parte cotidiana. Ajá. Oye, ¿qué tan de cierto, mi querido Octavio? Ahí lo estamos viendo con Toño, que le está dando el alimento, bueno, no le hace nada. ¿A qué van ellos? ¿Van a los colores? ¿Van al movimiento? ¿Por qué siguen algo? Fíjate que su instinto y su genética de pelea, Memo, es definitivamente el movimiento. Un vacuno, pues es daltónico. Ve del negro al blanco y sus tonos. Entonces el mito del color rojo es puro colorido de la fiesta, igual que la capote de Ana Rosa y los vestidos de torear. Esto es más bien para el público. El toro pelea al movimiento y pelea donde se está moviendo. Entonces pues tú le mueves el capote o le mueves la muleta, pues van allá. Si tú te movieras y el capote y la muleta estuvieran quietos, pues iban contigo. Entonces es parte del arte de torear el que te quedes quieto y el que muevas tu capote o muleta para poder hacer una danza con la muerte. Oye, hace rato también hablábamos, tocabas el tema del indulto. ¿Te ha tocado que toros de esta ganadería sean indultados? Sí, claro. Sí, hemos tenido tres. ¿Dónde? ¿Con qué? Uno en Yagualica, muy bueno. Uh-huh. Uno en Yagualica que nos indultaron hace como 20 años. Uh-huh. Toro número 11. Lo toreamos, nos lo indultaron, lo metimos a los corrales y ya que se fue toda la gente. Estaba un torero ahí, Raúl Gómez el Campero, y ganadero, me deja volverlo a torear, pero ¿cómo? Y lo volvimos a sacar y lo volvimos a torear. Éramos 5 personas, toro muy bueno, nos dejó muy buenas crías, porque además un toro indultado, una vez que le perdona la vida el juez o el público con sus pañuelos y su petición, el toro va a su ganadería, a ser padre de ganadería y a traer 40 vacas. Tiene ese premio, 40 novias. 40 novias, bien ganado ese premio, ¿no? ¿Cuántos toros indultados a lo largo de tu trayectoria? Yo en 25 años llevamos tres. Tres toros. ¿Qué matadores lo han logrado? Uno fue una torera, Lupita López, creo. Uh-huh. El otro fue Alfredo Gutiérrez y el otro fue el Campero, en Lagos. Sí. Uh-huh. Oye, también otro punto que veíamos, por ejemplo, un toro agarra sentido rápidamente, ¿no? O sea, si es toreado una vez, ya difícilmente te lo vuelves. Aprende muy rápido. Y un toro bravo no se puede torear dos veces. Es más, dentro de la misma lidia, hay veces que cambia su sentido porque aprende. Uh-huh. Si el torero no le hace bien las cosas y le deja claro o le da un toque brusco, el toro aprende y ya aprendió y ya valió. Uh-huh. Es muy sensible, mucho, muy sensible el toro bravo. Hay que acariciarlo con la tela sin tocarla. Mi querido Octavio, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí de esta ganadería que pues es pujante, va para arriba, echada para adelante, y todavía con las invitaciones que nos has hecho, pues algunas de ellas las vamos a tomar, ¿eh? Las hice con el afán de que las tomaran. No, y además te tengo que decir algo, apenas soy un mozalbete puberto en la ganadería y apenas tengo 25 años de ganadero. Fíjate, 25 años, pero el corazón por adelante, y aquí están los resultados, porque también todas las instalaciones que tienes, pues muy campiranas, muy adecuadas, muy propias para... Sí, no son las mejores instalaciones, pero funcionan. Claro. Y son, además, como son viejas y son hechas de piedra con corrales y lienzos muy viejos, pues ¿quién soy yo para tumbar eso, no? Claro. Ahí lo dejé, y si así se han embarcado los últimos 25 años toros, ¿por qué no se van a embarcar otros 25, no? Claro. Pero déjame rematar la faena de tu programa. En esto del toro bravo, cada maestrillo con su librillo. Nadie está bien y nadie está mal. Y cada quien hace sus cosas y nadie las hace mal y las hace bien. Así las hace. Entonces aquí no hay dogmas. Aquí cada quien hace sus cosas. Y los resultados en la plaza. En la plaza. Muchísimas gracias, Octavio. A ti, Memo. Bienvenido a casa.
Gracias, amigos. Así es como estamos terminando una emisión más de este que es su programa Tierra Fértil. Y ya sabe que la próxima semana todo este equipo de producción pues estará tocando diferentes lugares, tanto de agricultura como de ganadería, para llevárselos hasta la comodidad de sus hogares. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mismo horario, mismo canal.